Rafael, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Jesús. De nuevo has descubierto el algoritmo del posible pucherazo de las elecciones del 10 de noviembre. Bueno, hemos avanzado todavía después de ese graciosísimo cortometraje que habéis mostrado. Bueno, pues sí, empezamos a encontrar, como ocurrió en las elecciones de abril, una fórmula matemática, en este caso en base 4. Pero ya el momento de nuestras investigaciones nos está apuntando al por qué ha habido esta disparidad, o sea, esta multiplicación de partidos políticos pequeños. Y bueno, como otros medios de comunicación, por ejemplo, el diario El Español está contando, parece que vamos hacia una cantonalización de España, en la cual, bueno, pues muchos pequeños partidos van a presionar a Pedro Sánchez y, bueno, pues eso nos puede conducir a una segunda reedición de la Primera República. Ya no estaríamos hablando de la segunda, sino de la primera, ¿no? Con todo este fenómeno de cantonalización que uno está descubriendo ahora, de todas las cosas que sucedieron que fueron absolutamente demenciales. Pero bueno, a día de hoy lo más importante es lo que ha sucedido ya en estos días de recuento efectivo según la ley electoral, en los cuales no se está realizando el recuento. Hay que remarcar que a día de hoy tenemos representantes en las 52 provincias españolas y en todas se ha comprobado que no, a diferencia de con el voto cera, el voto al extranjero, que sí se han abierto los sobres y se han contado, pues simplemente se limitan a seguir los resultados ofrecidos por Indra, que ya hemos dicho que son provisionales, lo ha contado toda la prensa, y se dan por buenos salvo que haya alguna disparidad. Esto ya ha originado, os puedo contar que ya ha originado una serie de denuncias a lo largo del país que se han llevado notarios, por ejemplo, en Sevilla, y ha habido diferentes discusiones, podemos hablar, hasta el punto que en España, por ejemplo, una simpatizante de Elecciones Transparentes ha llevado a la Policía Nacional a que constara que no se estaba realizando el recuento como es debido. Así pues, estamos ante un momento muy, muy importante de la democracia porque se está evidenciando que no se hacen bien las cosas en el aspecto fundamental de las elecciones, que es el recuento, el escrutinio. Rafael, en el otro, en las otras elecciones, el 28 de abril, parece que fueron, todo empezó también por un famoso algoritmo, ¿no? Que vosotros descubristeis y estas, parece que también hay indicios, lógicamente, según las cuentas que habéis hecho, que el número 4 aparece en todos los datos de una forma contundente. ¿Podemos hablar, de nuevo de que puede que hayan surgido irregularidades en estas elecciones? Estamos en el camino, Jesús. A ver, yo soy el portavoz, digamos, pero hay mucha gente ahí dándole vueltas y gente muy, bueno, que maneja análisis de datos para aquilatar y precisar cómo, por qué se ha hecho, o sea, con qué base, o sea, buscando qué objetivo se ha podido retocar. Pero en cualquier caso, he de remarcar que no estamos hablando de grandes cifras que se han amañado, sino pequeñas que han podido decantar una serie de escaños que al final, y esto es lo importante, querido Jesús, nos llevan al escenario en el que estamos ahora, precisamente, en el cual Pedro Sánchez del PSOE está dependiendo de una serie de partidos políticos que básicamente lo que quieren es federalizar España. Entonces, lo que os puedo anticipar y que seguramente sería lo que os pueda contar dentro de una semana es que ahora estamos analizando con detenimiento el proceso por el cual Ciudadanos, habiendo perdido 2,5 millones de votos, ha perdido 47 escaños, mientras que el PSOE, habiendo perdido 777.000 votos, en cambio solo ha perdido 3 escaños. Estamos hablando que cada escaño perdido al PSOE le ha salido por 250.000 más o menos, mientras que a Ciudadanos cada escaño perdido le ha salido por 50.000 y tantos. Seguro que hay gente que me está escuchando y dirá, claro, es que eso es por la ley de Ohm. Pero bueno, de cualquier forma, habiendo esa proporcionalidad que ya sabemos de que favorece a las mayorías y al que tiene más resultados, hay algo ahí que estamos investigando a fondo para ver bueno, qué variación de votos en cada circunscripción ha podido hacer que algún escaño de Ciudadanos, que evidentemente pues le han rentado muy poco sus votos, que han sido muchos menos, pero todavía son muchos,
frente a lo muchísimo, y esto es lo que quiero recalcar, a lo muchísimo que le ha rentado al PSOE esos, creo que han sido 6 millones y pico de votos. O sea, en definitiva, que han estado los votos en los sitios adecuados, en las cantidades adecuadas, para que todas esas cuentas le han salido bien. Y ahí es donde, bueno, pues este supuesto algoritmo del que estamos hablando, pues podría haber tenido algo que ver. Pero, como digo, de momento, ese tipo de investigación está en proceso. Lo importante aquí es que la gente tiene que saber que no se está haciendo el recuento como se debe, sumando las actas. Señor don Rafael Palacios, muchísimas gracias. Ya estaremos en contacto con usted para que venga uno de estos días también aquí al Mundo al Rojo, cuando tengamos novedades sobre cómo va el recuento. Un fuerte abrazo. De acuerdo, pues hasta la próxima. Un saludo.